descanso. César González en centro. Espera Colser a Leandro Díaz. Van varios. Sacándole de Ema. Falla Ron. Leandro Díaz. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Pidiéndose casi permiso. Saca la voz, saca la yo. Mirá, Errón no puede. Ahí va Díaz. Empalma la pelota de chilena. El esfuerzo del pibe. ¿Qué decíamos? Era el jugador de mayor despliegue, de mayor entusiasmo en la cancha. Bueno, convierte el gol. Y el premio es para él, justamente. Viene Barcos. Pasa por atrás Arano. Barco. Tiene centro Barco. ¡Gol! Díaz. ¡Gol! Lindo centro de Barcos. Llegó Díaz para empatar el partido. No se hunde el globo. 23 minutos. Uno para Gimnasia, uno para Huracán. Bueno, evidentemente la preocupación de la Bruna existía porque él notaba desde afuera algo que dentro de la cancha sus propios jugadores no veían. ¿Quién se mete de enganche? ¿Quién está de frente a la cancha? ¿Quién ha cambiado su posición en el campo? Díaz. ¿Quién recibe la pelota después del centro de Barcos? Díaz. ¿A quién nos marca Gimnasia de Jujuy? A Díaz. Huracán está empatando por el centro de Barcos y por haber descuidado a este señor, al ex Boca, a Leandro Díaz. Acaba Araujo, se muestra Araujo, cambiando Araujo, de la buena metió el centro Leandro Díaz. Va dominando el cabezazo del venezolano González. Mirá si era gol. Mamita, después de la Rabona que hizo este. Qué jugada, ¿no? Se viene otra vez Araujo, este le pega, la metió para Barcos, este para Díaz, Díaz. Este es Leo Díaz, el centro, la busca Volate. El atrele para Huracán, César González, pasó Leandro Díaz, llega César González. Se muestra Federico, le ganó la espalda a Vito, la mueve de Federico, llega Leandro Díaz. Tratará de desbordar y veremos si saca el centro, busca para de Federico. Siste Huracán con Volati, busca el hueco Volati, buscará la pared. El toque de Leandro Díaz lo tiene de Federico. Se equivocó Nico Ramírez, un regalito para Leandro Díaz que ya lo vio a César González muy solo en la izquierda. Y lo busca con este pelotazo, está esperando Leandro Díaz. El pelotazo viene para él, aparece en una posición insospechada, toca para de Federico. Domínguez. Pastore, jugando Pastore, recibiendo Leandro Díaz en el área, busca su lugar Nieto, viene para... Se cayó solo Nieto. Reacciona ahora. El Pepe San, quiere girar San, le va a ganar Volati. Leandro Díaz, otra vez para Volati. Sale con Velázquez, jugando Velázquez, el rebote en Pastore, amortiguando el remate. Leandro Díaz, otra vez Velázquez, Ledesma, Leandro Díaz, le va a César. Aquí venía el venezolano para Díaz con espacio para meter el quinto. Toranzo, Toranzo, Toranzo. Clavado Racing en la cancha, el globo, aquí el quinto. Díaz, la cambiaron para Toranzo, va para Toranzo. Estamos viendo un partido, y yo te digo una cosa, un resultado que puede sacar un técnico. Va saliendo Díaz. El partido es raro, ¿eh? Porque no le sobran emociones, pero han llegado y han sido muy contundentes. A ver, ya te averiguo, ya te averiguo. Te digo que debemos estar en muchos meses, ¿no? Y sí, porque en Boca prácticamente, hasta ahora para Racing, bárbaro, ¿no? La tocaban de primera, se viene el ataque de Huracán, venía Pastore, y la deja para Díaz. Y va a entregar para De Federico, que le quiere pegar. De Federico se metió en el área, tiene el empate. ¡Está! ¡Gol! Díaz. Otra vez para Díaz. Levanta la cabeza, viene Leandro. Se viene Huracán para empatar rápidamente. No se intenta, ¿eh? ¡Salomón! ¡Salomón! ¡Díaz! Controla la pelota. Araujo. Este es Díaz. Centro de Díaz. Casartini. Esperado. Díaz. Esperado. Enganchó el gato otra vez para Díaz. Mejor Huracán. Mejor Huracán. Devolvía el gato Esmerado. Controlaba la pelota Barco. Le va bajando para Díaz. La va cambiando de frente. Siga. Y ahora sale el globo. Entretenido partido estamos teniendo. 1-1 está el juego. Barcos. A pesar de los insecticidas. El tiro libre, que ya viene César González, el Pato Toranzo. Bien por Calelio, la perdió sin embargo, frente a la marca de Leandro Díaz. Por esta pantalla. Claro, sí señor. Barcos, Moreira abajo, le cometió falta, ley de ventaja, la tiene Leandro Díaz, viene para César González. A ver. Recibiendo Arano, ya jugó Arano.
Leandro Díaz, otro centro de Leandro Díaz. Quería pasar a toda velocidad Colcera. Cortó bien Caracoche. La dejaron corta. Está esperando Barco. Nieto. Mala entrega. Termina ganando de media vuelta Mancinelli. Franzoia para Leandro Díaz. Robles. En cada Robles. Venía para Mariano Martínez. Recuperó la pelota Leandro Díaz. Ahora Domínguez. La contra será por Huracán. Franzoia para el tercero. Cambiala que está Franzoia para el tercero. Viene Franzoia. La de Zarif. Pasó la pelota. Y le va a pegar Leandro Díaz. Y lo dejaron. Le quedó Barritos. Abra Puertas. Y la salida para Huracán. 2 minutos y medio. Díaz. Puertas Díaz. San Martínez, Juan y Colón. La verdad. Sí, bárbaro, porque además hay un condimento de declaraciones que genera o que acentúa el clima que uno supone va a vivir. En la salida con Puertas venía para Leandro Díaz y otra vez para Zarif. Se le complicó en la salida Iturralde, le queda Jorge Martínez, la pellizcaron y viene para Franzoia. ¡Franzoia! Venía para Poggi. Díaz. Otra vez para Díaz. Cara Diego Armando, sigue barrado para Luján, pero no pudo. La pisaba bien en la salida de Leandro Díaz y la deja para Poggi. Va saliendo Federico. Leandro Díaz. Hacia la derecha y pelota es para el turco Zarif. Barrientos. Y ahora se viene Díaz que abre. La va tirando Díaz, venía para Poggi. Ramírez engancha bien, lo pierde Sánchez Prete. Siempre con la pelota Ramírez la metió para Blanco. Esta me gusta dar, se mete Blanco. Justito. Buen quinto. Muy estático el medio. Este es Díaz. A ver qué hace Díaz. Díaz. Buena pelota para Franzoia. Este para Puertas. Puertas. Díaz. Poggi que no llega. Mirá qué pelota que le cayó a Díaz. Díaz. Sánchez Prete. La tira mal Sánchez Prete. El rebote le queda a Díaz. Levantó la cabeza. Pasó Díaz. No llegaba Ramírez. Tanto que buscaba. Controlaba la pelota Blanco. Blanco. Atención. Se viene Ramírez. Enganchó Ramírez. Lo tiene Ramírez. Justito. Iba cerrando Díaz. Sí. Y atento también al banco de Racing, y está todo muy caliente acá. Díaz, atacan tres, defienden tres. Quiere su gol el Chipi Barijo, viene al centro para Barijo. Quiere su gol el Chipi Barijo. Barijo, la marca de Cáceres, llegó Sánchez Prete en el área. ¡Qué golazo! Está pilfarrando una tras otra en las situaciones, Huracán. Y gana por un gol nada más. Pasión Argentina. Filippi, Bastía. La tiene Bastía, corta Leandro Díaz, vino para Sánchez Prete, Mendoza quiere. Díaz apuntó al arco. Rebote para Cabrera, vino el juego para Filippi, cierra Leandro Díaz. De interesante partido por ahora, Celay sacándola a Sánchez Prete. El sombrero y el lujo de Sánchez Prete. Díaz. Y aparece recostado sobre la derecha en la mitad de la cancha, Sánchez Prete. Ya más tranquilo, por suerte para Huracán. Apuranio Cabrera, vino para Romagnoli, corta Leandro Díaz, renueva para Saba, peleando con Hugo en las alturas, ganó el sifón, toma el rebote Leandro Díaz, limpia el juego con Nadal, va para Sepía al área, vino para el Piojo que despeja como si fuese el defensor del globito, la saca Sánchez Prete, la contra es ahora con Leandro Díaz, libre Franzoia. Sí. Se termina el campeonato, se va el torneo, lo cerramos al 2007. Lo vio. Bueno, hay problemas, perdóname la popular. La perdió con Celay, bueno, marca de Celay. Se rehizo, había sido un error suyo el que le había dado la posibilidad a ese jugador de quedar de esa manera. El tiro libre será para Vélez. Escudero quiere arrancar y va a perder. Lo hizo con Leandro Díaz. Este que toca para Sánchez Prete. La quiere Nadal. Viene Poggi tocando para Díaz. Leandro Díaz, apertura para Franzoia. Espera Mendoza que. Casi perfecto, casi. Se vino en la derecha Díaz. El centro para el gol, Peirones. Ay, no. Está recuperando la mitad de la cancha Cardoso. La vuelca sobre la derecha, Cardoso por allí. Se vino Díaz. La mete Díaz, larga para Peirones. Aguantó, dominó, le va a pegar. Dale. De profundo Stanislao, marca Forlín. Apura defensivamente la Argentina que viene, arrancó por allí el jugador Díaz. Se lanza el ataque Díaz, pasó Peirones. Devuelve, ¿quién Garay? La respuesta de México, cruzaba muy bien Díaz, es muy dúctil Díaz para corregir cuando los compañeros se van y relevar. Allí pasa Díaz con el toque de Biglia. Peirones arreglándola. Después le quedó
porque se dormía Díaz, se vino México ahora, le quita la pelota a Díaz, que vuelve a atender su juego, sale Díaz, eficiente para marcar el rubio de Boca. Detrás viene Sánchez, la cambiaron toda, aparece Llorente. Hay muchos jugadores de equipos vascos, ¿eh? El arquero ahora te voy a decir. Históricamente el fútbol vasco ha entregado muchos jugadores a los juveniles. Durante muchos años estuvo al mando de los seleccionados juveniles de España Goicochea, que hay que fracturar a Maradona. Sí. Brasil ya es finalista, no puede Biglia, se recupera Biglia. El pelotazo para Díaz, Ariel que va al medio, acá está Leandro, pasa también Eric Cardoso, viene el pelotazo para él. Leandro Díaz, levanta Jurado, va a ganar Díaz, bien por Leandrito, la hizo de lujo. A ver qué pasa con esta, acaba Díaz, sigue Díaz, abriendo Díaz. El cordobés la mole mole en Alemania. Perdiendo ante... A ver qué será en el segundo, a ver. Este fue un muy buen partido. Leandro Díaz. Irá Díaz. El chico de Boca. Con la responsabilidad de convertir sí o sí. Para que continúe la serie de penales. La orden va a Díaz, va a Díaz, va a Díaz. ¡Gol! Argentino. Bien Díaz, bien Díaz, bien Díaz. No le pesó la responsabilidad. Ahora pregunta, ¿quién está? ¿Quién? A ver. Lo necesitamos a Ustari. Al arquero argentino. Muy bien. Mirá dónde entra esa pelota. Qué precisión la de Díaz.